Chicas, estoy aquí en la Ross y les quiero mostrar algunas de las cositas que tienen por aquí, pues así en general. La verdad, no he encontrado casi nada en esta Ross con etiqueta rosa. Son muy pocas cosas que tienen, muy poquitas. Entonces, no sé si porque hoy es día festivo aquí en Estados Unidos no van a hacer eso y tal vez lo hagan la otra semana. Pero aún así vamos a estar revisando. Pero pues aún así yo vine, como les prometí, para mostrarles y más o menos enseñarles la realidad, o sea, de lo que está pasando por lo menos aquí en mi área. Y miren, les quería mostrar esta joyita, qué bonita está, así muy colorida. Y esta la tienen por $9.99. Está muy bonita, me gusta. Luego tienen esta amarillita. Miren, este como color camello. Esta la tienen por $8.99. A ver, vamos a ver esta. $15. Ay, miren este, qué bonito. Dice, come lo que te gusta. $10. Este negro, súper bonito igual, $11. Vamos a ver este. Dice, la felicidad es hecho en casa. Miren, estas palitas las tienen por $3. Las tres. Les digo que sí, no he visto muchas cosas, pero bueno, no sé, a ver si más adelante. Este comalito yo una vez lo compré y no me sirvió para nada, así que no se las recomienden. Se pega todo y todo sale muy mal. Ok, ahora nos vamos de este lado. Miren, tienen este cuchillito por $4. Este cuesta $7.99. Ay, no, me molesta que la cámara no enfoque rápido. $8. Esto está por $1.49. Es una palita. Y aquí ya, se cayó. Se fue, se escapó. No quería venderse. Miren, este set de coladeras. Lo tienen por... no tiene precio, se lo quitaron. Ay, miren estas, qué bonitas. Son colores pasteles por $5. Ok. Este está a $3. Estos tres. Acá veo algo de $2.99. Oh, es esta pala, miren, $2.99. Miren este pelador, qué bonito. Es una papita. Señor papá o señora papá. Ay. Estas palitas, $4. Wow, esta caja de popotes, ¿cuánto cuesta? No tiene precio. Oh, $5. Pero no hay que usar tanto popote. No, 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 no. X. Miren este set de saleritos. Bueno, para tu pimienta y la sal, $6. Está bonito. Miren. Ok, vamos a ver, también tienen este por $5. Oh, miren este, qué bonito el color, súper bonito. Oh, este está más barato, $4. Y está muy bonito el color. A ver, vamos a ver este rallador, $4.19. $5. Bueno, $4.19. Y acá tienen unos bebecitos. $3.19 los bebecitos. Y vamos en esta lunch bag. Por... vamos a ver cuánto cuesta esta lonchera. $15. Lo tienen por 15. Señoras bonitas, miren, les quiero enseñar estos vestidos tan bonitos para todas las mamitas bien bonitas. $17. Miren qué bonito. Este te puede servir como para ir a la iglesia, ir a una fiesta, no sé. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Les quiero mostrar. Miren. Este es de la marca Calvin Klein.
Eso lo tienen por $40. Así es como está. Ay, miren, este está bonito. Ok, vamos a ver cuánto cuesta. $18. Este también, $17 este. El color hermoso, un moradito. Miren este. $18 igual. Vamos a ver. Este de la marca Calvin, $30. Lo tienen por 30. ¿Ven? $30. Este lo tienen por $17. Ay, se cayó. $17 este. Y miren este verde. Qué hermoso. Miren, para mostrar sus curvas. Está hermoso. Tres colores este. El negrito y el verde. Muy bonito por solo $17. Su precio original no, no tiene precio original. Pero está muy bonito. Ay, miren este. Es diferente. Por $19. Ok. $19. Miren este azul. Azul rey. $18. Ok. $18. Y este, igual súper bonito. Precio original, $118. Y lo tienen por, vamos a ver, $20. Me gusta, está muy bonito. Solo que no compro esta talla yo todavía porque de aquí no me queda bien. Y luego me quedan muy flojos de acá abajo, pero están muy bonitos. Chicas, miren esta chamarrita, qué bonita. Esta no está en liquidación, pero miren el precio, $16.99, pero está súper bonita. Y miren esto también, miren, un blanco, este es como corto. Miren, este está, vamos a ver cuánto cuesta, $13. Pero está igual súper bonito. También encontré este, es como un blazer. Está muy delgadito, pero se siente de buena calidad. Y lo tienen por $12. Miren, está muy bonito. Chicas, ahorita le pregunté a la manager y le pregunté sobre los precios, o sea, que si estaban haciendo descuentos hoy. Y me dijo que sí lo están haciendo. Incluso aquí al lado hay una señora que lo está haciendo, solo hay una persona. Y ella me comentó que solo están haciendo como el área de hombres. Y le pregunté que si iban a hacer toda la tienda o algo así. Y me dijo que no podían hacerlo. O sea, que era mucho. No sé si quiso decirlo por el tiempo o simplemente como que cómo van a hacerlo en toda la tienda. Pero fue lo que me dijo. Pero que sí dice que todos los lunes lo hacen. Miren. Bueno, ahorita, ¿qué fue lo que vi? Miren, ese está $1.99, pero no sé ni qué es esta cosa. Es un... es para mantener tus guantes frescos, para que no huelan mal. Cuesta $1.99. Vamos a ver. Ella es la señora que estaba haciendo, la que vaya con los carritos esos. Y la vi que estaba como por aquí en esta área, pero la verdad no veo que haya hecho mucho por aquí. No sé, voy a ver de este lado. Sí, puso algo con etiqueta rosa. Vamos a ver, miren, acá veo otra cosita. Ay, son unas donas, $2.99. No, esto no.
vale la pena. Luego esta cochina cámara que no enfoca. Ahí va, 249. Ok, vamos a ver. Este no le puso. No, no. Vamos a ver qué más tienen por acá. Vamos a ver. Ok, miren, aquí este está $3.99. Son unas raquetas para jugar tenis. Este no le cambiaron de precio, sigue igual. O este sí. Son unas tempered glasses. $4.99 trae dos. Ok, esto vamos a ver. ¿Qué más? Oh, miren esto. Una JBL. Está $45. Oh, acá veo este $5.49. Es un case para el iPhone X y XS. Está muy bonito. $5.49. ¿Qué más? Oh, esto es una bocinita. $15. Esto está bien. Ay, no sé. Miren, acá tienen una blanca. Tienen esta por $12. Es igual una bocinita. Es un speaker. Esta. Oh, miren, tienen esta. Oh, está por $100. Su precio original era, según más o menos, como de 170. Pero sí, estas sí están caras en Best Buy. Pero miren, tienen este por $8.49. Este está bien, creo. Pero miren, es para si haces videos en vivo, en Facebook, o no sé si grabas con tu teléfono. Trae esto como una lamparita para poner tu micrófono y obvio el teléfono por solo $8.49. Según todo lo que termina en 49 centavos es lo que va a bajar supuestamente, pero pues por lo que veo hoy no lo van a hacer y no sé si lo hagan el otro lunes, pero sí me dijo la señora que no iban a hacer toda la tienda, que solo se van por secciones. Y pues ahorita la señora anda aquí en el área de los hombres y pues hizo un poco esto, entonces por eso. Chicas, les voy a enseñar aquí un poco los relojes que tienen. Estos son de hombre. $40 cuesta este. Es de Tommy Hilfiger. Y acá hay la cadenita de Guess que está allá. Lo tienen por $9. Vamos a ver qué más tienen por aquí. Miren, esta negra está muy bonita. Esta es de Guess, esta. Y la tienen por $60. Miren estos de Juicy Couture. La marca Juicy Couture siempre como que tiene esos detallitos. Miren, tienen ese corazoncito como un candadito. ¿Ven? Es lo que me gusta como de esa marca, porque tienen como que siempre sus bolsos igual. Miren, estos de Guess, las arracadas, están por $6. Estos negros. Miren, estos de Juicy. Estos de Guess, $7.